recordemos que hace un tiempo por este mismo canal habíamos hablado acerca de que Maite Perroni estaba embarazada, pero ella en una entrevista con los medios aseguró que una noticia como esta es una gran bendición y que cuando ella sepa que está esperando un bebé, será la primera en darlo a conocer a los medios. Ya que sea verdad, yo voy a ser la primera en querer compartirlo con todos ustedes porque es una bendición. Sé que una de las metas que esperan muchas mujeres es tener un bebé. Quizás ella en muchas ocasiones ha dado a conocer que por los momentos está enfocada en su trabajo, sin embargo, dijo que cuando esto suceda va a estar más que feliz al dar esta noticia. Y cuando eso suceda yo voy a estar más feliz que poder decirlo. Pero ella habla acerca de estos rumores que se levantaron y comenta que se puede ver una vez más la falta de comunicación que hay entre los medios y que en vez de investigar cuál es la verdad, comienzan a decir cualquier cosa sin saber si lo que están diciendo puede afectar a la persona. Una vez más, una prueba de cómo se comunican tantas cosas sin realmente saber cuál es la verdad. Pero ella reconoce que por ser una figura pública, una famosa, los medios pueden hablar de ella o se pueden levantar rumores y chismes en cualquier momento, pero esta noticia que estuvo circulando un tiempo no es cierto, pero que cuando llegue el momento lo dirá. Estamos expuestos todo el tiempo, pero no es así. Cuando así sea, yo lo voy a contar más que feliz. Entonces Maite Perroni aprovechó este momento para acabar con estos rumores que en su momento tuvieron gran fuerza. Entonces algunos medios al ver que ella estaba negando esta información, dicen es que su actitud es porque vendió una exclusiva a una revista específica. Por eso es que ella ha tomado la decisión de mantener esta información en silencio. Sin embargo, lo de vender la exclusiva a una revista también lo negaría. Incluso muchos de los seguidores habían comentado en las redes sociales que la habían visto en un momento donde se le notaba su pancita de embarazo, pero ella negó por completo esa información. Además, una vidente también habría comentado que Maite Perroni o era que estaba embarazada o quizás estaba a nada de lograrlo y que es posible que para el año 2022 ya veamos a la actriz siendo mamá. Aunque han salido muchos rumores, ella no descarta la posibilidad de convertirse en un futuro en mamá, pero no por ahora. Pero algo que sí dejó muy en claro es que no le importa si la gente habla de ella o no, si siguen haciendo que esta noticia crezca, porque al fin y al cabo Maite sabe quién es ella y lo que está haciendo en estos momentos es disfrutar de su nueva etapa en compañía de su pareja y por supuesto de los nuevos proyectos que tiene. Y por cierto, ¿qué ha pasado con Andrés Tovar y Maite Perroni? Pues ellos dieron a conocer en una exclusiva para la revista Caras, donde fueron los protagonistas en unas fotografías, que la gente no puede hablar ni especular acerca de algo, o en este caso acerca de su historia, de sus vivencias, y ni siquiera conocerla, y que solamente son ellos los que pueden dar a conocer la verdad, que además la gente habló de más pasándose un poco de la raya. Sin embargo, dieron a conocer que en la vida hay que hacer todo lo posible para tener o alcanzar la felicidad. Además, quisieron demostrar lo de su relación, porque en realidad ellos dicen que no tienen nada que esconder, pero que todo este escándalo y tantos rumores lo que han generado es que ellos se unan mucho más. Sin más que decir, si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en Facebook. Esto fue Famous Close Up. Muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video.